Y hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo un excelente día. Gente, hoy vamos a comenzar un juego que la verdad es bastante chido. Es un juego de supervivencia, se llama The Long Dark. Y nada gente, antes de empezar, la mayoría de días de toda la semana estoy aquí en Nonolive con este código Entran, que es mi código de ID. Descargan la aplicación, meten el código y me van a encontrar. Siempre mi horario es aproximadamente de 9 de la noche a 12, 1 de la mañana. Siempre ese es mi horario. A veces empiezo más tarde, a veces termino más temprano o termino más tarde y así sucesivamente. Así que ya saben, pueden seguirme. Pueden también seguirme en Instagram como Gabo García M, que es mi Instagram personal, o el Instagram de la página y del canal, que es Gamoga. Ahí también, ahí pueden seguirme. Y nada, sin más charles y más preámbulos, vamos a comenzar. Espero que les guste, en serio. Y empecemos. Yo este juego, obviamente, ya lo he jugado. Pero me gusta, o sea, lo quiero subir al canal porque, no sé, la historia, la gráfica, el tipo de survival que es, o sea, es lo mejor que hay, se lo juro. Y empezamos. O sea, es que está visualmente, o sea, es el juego, no sé, es precioso. O sea, visualmente, o sea, no sé, es un tipo de gráfico muy diferente. Patrick Carlson. Es como estar jugando una película, a eso me refería. Un tipo de película diferente. O sea, es que no sé, es, yo desde que salió este juego, desde que lo jugué, mejor dicho, yo sigo, digamos, todo porque... Han hecho el capítulo, el episodio 1, el episodio 2, y falta que hagan el 3 y el 4. Pero se les ha complicado mucho porque creo que esto está hecho por un grupo de 4 personas, creo. Y ellos no quieren subir algo por subirlo. Algo así entendí. Ellos subieron en la actualización, la última actualización que subieron, ellos pusieron una carta que fue firmada por todos los que están desarrollando el juego. Y están desarrollando una nueva tecnología, compraron unas nuevas máquinas para cosas en 3D y todo. Entonces, o sea, vale mucho la pena. Este fue el primer juego que yo me compré así, porque pusieron en Steam, creo que regalaron el primer capítulo, el primer episodio. Y el segundo episodio ni siquiera había salido, pero o sea, yo apenas salió, me lo compré. The Long Dark. Uy, es demasiado bueno, gente. En serio, si tienen la posibilidad de seguir la serie en el canal, o si aún mejor tienen la posibilidad de comprárselo, es 100% recomendado. Se los juro, 100% recomendado. Ok. Estamos como en... Okay. No voy a decir nada del juego porque quiero que ustedes vayan viendo. Yo obviamente ya sé la historia. Ya sé cómo... Bueno, supuestamente en la actualización cambiaron la historia. Entonces, ni idea. Pero hasta el momento va todo bien. 12 horas antes. Ok. The Joker. Come on. Seems about right. Era de esperar. Okay. Feels like another record cold snap on the way. I'd better get a fire going before the pipes freeze up again. Okay. Yo no sé si a ustedes les gusta que yo leyese los subtítulos para algunos, porque a algunos les da pereza leer. Entonces voy a tratar de leerlos. Vamos a poner los gráficos lo más calidad. Si todo está en ultra, para que ustedes lo vean de la mejor calidad posible. Obviamente YouTube baja, siempre. Siempre YouTube va a bajar. Que eso es lo que vamos a hacer. Un poquito de fuego. Y hacer fuego. Ok, gente.
Este juego es. Es que no, si no les digo y no, no quiero como echar a perder el juego, el gameplay y ni el juego. Nada más les digo que si pueden y no sé, y no les da pereza. Yo sé que a veces, o sea, a veces da pereza estar viendo un video y a veces da pereza meterse. Pero si tienen la posibilidad de verlos y de seguirlos, háganlo. Es recomendadísimo este juego. Baño. Maldita sea, tenía razón, las furias se han vuelto a congelar. Gente, yo no sé si alguien. Supongo que podría dormir un poco, ahora sí. Yo no sé si alguien ha. Bueno, yo no conozco la nieve, pero. Pero sí tengo familia que vive en Estados Unidos, tengo una. Bueno, familia que vive en Europa y todo. Y dicen que cuando nieva es algo no feo, o sea, feísimo. Sí, ya voy. Ok, ya voy. Hoy vamos a ver nada más la introducción, para que sepa. Jack Rabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Whoa, well, slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. Digo que la verías, que la llevarías It's al okay, norte. Maureen. Tranquila, I've got it Maureen, from yo you. me encargo. Ok, ahí lo que o la que va a llegar. Bueno, ahí ustedes. Hello, Will. Will. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? It's been a while, I know. Ha pasado mucho tiempo, yeah. Lo sé. Sí, años. No había sabido nada de ti desde que. Lo sé. And I wouldn't be here if it weren't important. Tan importante. Well, ¿Y de qué trata? I mean, quiero decir, are you sick? ¿Estás enferma? No, no, not me. No, 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 pero But necesito I need llegar to get hasta to alguien que sí lo está. Right. Ya. So you're still a Así doctor. Que aún eres médico. Yes, I'm still a sí, doctor. Todavía lo soy. I thought that after... Pensé que después de. Why are you here? ¿Por qué has venido? I need your help. Necesito There's tu an ayuda. Isolated community in the northern Hay una comunidad aislada en el norte de Gran Oso. Someone Hay una is persona very que está sick. Muy, muy there. Enferma. There's nothing ¿Por there qué Gran Oso? Not Aquí since... ya no I hay know. Nada. Ahí ya no hay But nada. I Lo sé, pero have tengo to que get llegar there. Hasta allí. Still trying to save ¿Todavía the intenta world, salvar el mundo? Somebody has Alguien to. Tiene que hacerlo. What's that supposed to mean? ¿Qué significa eso? Mackenzie. Will. Will. I didn't come here No he venido a hablar del pasado. Necesito un piloto que me lleve a un lugar de difícil acceso. Alguien que no haga preguntas. Alguien que de fiar. Espera, ¿preguntas? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me? ¿Vas a ayudarme o no? What's in the case? ¿Qué hay en el maletín? See, there's that thing about no questions, Eso entra remember? No hacer preguntas, ¿sabes? What's in the case, ¿Qué hay en el maletín, no Astrid? No questions. Preguntes. Look, Mira, the hace weather un tiempo out there de is mierda. Bad. Mucho. But it's getting worse. Y está empeorando. You walk in here after Vienes years. Así después de años, I could have been dead. podrías estar You could muerta. Have been. Parece si más pretendo el riesgo el pellejo para subir al quinto pino y quieres que os lleve a ti y a un misterioso maletín de metal y a un paraje. Tengo que hacer todo lo que tú me dices, todo lo que me pides, tengo que hacerlo. Sí. Astrid. You can't bring him back. No, esto no tiene nada que ver. I know how hard it's been. Sé lo duro que ha sido. No, o sea, no tienen ni la you don't remota know idea de lo que. You don't think I feel it too. ¿Crees que Are a mí no me ha dolido? Me ¿Vas a llevarme o no? Wait, Cuanto más espere, get. Peor se pondrá. Damn it. Joder, no tengo tiempo para esto. The worst, what will Espera, get. ¿Qué se va a poner peor? Why do I have a ¿Por qué me you're not talking about the estás weather? Hablando del tiempo? ¿Por qué parece que no me estás hablando Because del tiempo? I'm not. Porque no hablo del tiempo. Ahí está un misterio heavy. Deja tus cosas en el avión y empezaré los preparativos para el vuelo. Agárrate bien porque va a ser un viaje, un vuelo movido. Ok, entonces se puso interesante. Al principio, bueno, para los que no sepan, ella es la esposa. Todavía no sabemos si la que se murió fue la hija o alguien cercano a ellos. Suficiente combustible de granos y volver así que no queda espacio en la carga.
Si pensamos demasiado, el combustible se acaba antes de que lleguemos allí. Tendré que procurar que no lleven más cosas. Ah, bueno, aquí está. Astrid definitely doesn't want to talk about what's inside. Which means he's probably not supposed to have it. Water? Energy bar? Astrid's a doctor, so we're covered there. Okay, entonces vamos a meter. Probably best to have some extra meds just in case. Vamos a meter esto. Mochila Astrid, maletín de Astrid. Just need to grab my parka and you can go. Listo. Y creo que nos iremos. Si no podemos llevar la parca, no podemos llevar nada. Nos fuimos. Sí, no sabemos si ya, si la otra, la que se murió, fue la hija o qué. Pero ellos son esposos. Astrid estaba como que se va poniendo por alguien, que alguien está enfermo. Y... pero al parecer, no sé en qué está metida. Tu anillo, nuestro anillo. Bueno, son esposos. Ah, sí. Que despiste, olvidé quitarme. Están como divorciados. Yo también llevo el mío. Oh. Supongo que porque me trae recuerdos. Pensaba que querías olvidar. No todo. Mira, sé que debería haberte buscado. No pasa nada. He estado ocupada, lo he superado. Al parecer la relación que tuvieron fue algo duro. Me trae recuerdos a mí. ¿Aún trabajas en aquel investigador, el doctor? ¿Cómo era? No, ya no trabajo con él en el centro. ¿Para quién trabajas ahora? Por mi cuenta. Soy una especie de autónoma. En algo está metido y doctor autónoma. Eso suena peculiar. Yo no juzgo tus decisiones. Podrías estar haciendo mil cosas en vez de seguir pilotando el viejo avión de tu padre y bebiendo. Oye, no hemos pasado muy bien este avión y lo tengo todo controlado. Lo sé. No he venido a discutir, ¿verdad? Pienso todo el tiempo, ¿sabes? Lo sé. Lo que hice, la decisión que tomé, lo hice por nosotros. No tienes por qué. No, es importante que me escuches. Tengo que decirte. Mackenzie, no ahora, solo déjame. Algo va mal. Eso no suena muy bien. ¿Qué está pasando? No hay corriente, es como si hubiera chamuscado el sistema. What the fuck, mierda. Puede que nos vayamos a estrellar. Puede que nos vayamos a estrellar, agárrate. Y nos fuimos a la verga, amigos míos. Algo está raro aquí, algo está extraño. Y así fue como comenzamos. Que eso fueron 5 horas, si no me equivoco, que decía 5 horas antes. Astrid. 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 Debo haber atravesado el parabrisas. Los árboles frenaron mi caída. Casi. El accidente. Así comenzamos y aquí lo vamos a dejar por el capítulo de hoy. Como les dije, solo hoy es el primer contacto. Estamos mal, estamos graves, pero bueno, gente. Así que nada, gente, espero que les haya gustado mucho. Ya saben, si les gustó el video, si les gustó el primer capítulo, a pesar de que no hemos jugado prácticamente, ya saben, dejen su like, comenten si les gustaría que subiera el juego completo, bueno, el primer episodio, capítulo. Y nada, comenten, suscríbanse para más videos. Ya saben, pueden seguirme en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estoy haciendo directos en Nonolife con el ID de 15996875. Y nada, sin más preámbulo, nos vemos en un próximo video. Ya saben, pasen buena noche.
noche, que tengan buen día, buena noche, si están viendo esto en la noche, no sé a qué hora lo están viendo. Pero nada, gente, nos vemos en el próximo video. Chao, pura vida.